El tema de la lucha contra la violencia hacia la mujer se ha instalado desde un tiempo a esta parte. Lamentablemente por allí a veces se sobreutiliza este tema, o mejor dicho, se lo canaliza hacia lugares no convenientes, me parece, porque termina entremezclado con otras cuestiones. Pero es un flagelo, evidentemente. Yo considero que no hay géneros, considero que hay sexos, hombre, mujer, mujer, hombre, al menos la biología dice eso. Todo lo demás son construcciones culturales, como consideran algunos que comparten la ideología feminista. Pero bueno, sí existe la violencia contra determinado sexo. Y en el último tiempo hemos visto y hemos asistido a que muchos casos de violencia contra la mujer tomaron repercusión pública, algunos por la virulencia de los mismos, incluso llegando a la muerte de la mujer, ¿no? Hecho lamentable porque está mal que muera cualquier ser humano, mujeres también. Bueno, en este sentido, una de las personas que siempre se ha puesto la lucha al hombro de esta problemática es Hugo Capacio, bien digo. Hugo Capacio tuvo a su hija, que lamentablemente cayó en manos de este flagelo, Dayana Capacio, o Capacio, ahora me va a decir bien cómo se pronuncia, y hoy por hoy hace las veces de precandidato a diputado nacional del Proyecto Joven, un partido que tiene que ver con uno de los empresarios mediáticos más importantes de la ciudad, José Bonacci, y que bueno, le brinda la posibilidad a varios de ser candidatos, en este caso Hugo Capacho. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Antonio, gracias a vos y buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, vas por Proyecto Joven. Días pasados entrevistamos a Martín Ayerbe. Martín, sí, ya lo vi. Martín Ayerbe, candidato a presidente. Es un partido relacionado a José Bonacci, al empresario, Sí. pero que, bueno, lo suele prestar para que gente pueda ser candidato que lamentablemente a veces no consigue partido, ¿no? Porque no es fácil presentarse El a problema es elecciones. que no es fácil que cualquier partido te abra las Te puertas abre para las que vos puertas. puedas intentar lograr llegar a algo. Claro. Bueno, precandidato a diputado nacional. ¿Por Sí. qué la idea de postularte? ¿Por qué la idea de ingresar en esta cuestión de la lid política que a veces es más una picadora de carne que otra cosa? Lo que pasa es que si no hacemos algo socialmente, no aportamos tantos años de sacrificio, tantos años de aprendizaje en beneficio del pueblo, es como que nada sirve. Creo que llega el momento donde todo lo que vos aprendiste, lo que absorbiste, lo que sufriste, lo que viste padecer, es hora de ponerse a escribir, es hora de ponerse a legislar y todo a favor de las personas que necesiten, a favor del pueblo. Vos sos una persona de barrio, un trabajador de barrio, Una persona común y corriente que común y camina en corriente. la calle como cualquiera. Lo destaco Y esto porque vivo no. permanentemente, veo las problemáticas de las personas Lo a destaco diario. porque no, lo destaco porque no soy un político de carrera, ¿no? Porque algunos, porque vos hablás con ellos, bueno, el padre fue político, el abuelo fue político. Si bien todo es política, diría Aristóteles, pero Seguro. ¿vos cómo ingresás a la política, de alguna manera? Y con voluntad y con ganas de hacer. A raíz de esta lucha por los derechos A de la mujer. raíz de todo de lo que pasó con mi hija y la lucha contra la violencia de género, bueno, y viendo todos los padeceres que no, que, a ver, yo arranqué con el tema de la violencia de género, después conviví con gente que vivía distintos tipos de violencia, con gente que había padecido de hechos delictivos, y bueno, vos decís, estudié, me preparé, me capacité. ¿Y qué hago? La padecí, veo Claro. cómo la padece la gente. ¿Tu hija cuándo muere, El 8 de lamentablemente? mayo del 2012. 2012. En esa época no se conocía lo que era la palabra femicidio, Ya no hace 11 existía. años. ¿Coincidís, justamente eso iba a preguntarte, coincidís que existe, a ver, porque la figura de femicidio, hasta legalmente es complicado explicarla, digamos, porque es todo un plan para asesinar a una mujer, digamos, ¿no? La familia, la palabra femicidio Sí. es una figura autónoma que se acopla al Código Procesal Penal a través del artículo 80 del Código Procesal Penal. ¿Me entendés? Donde vos tenés distintos tipos de artículos Sí, después de la que, reforma del Código Penal. exacto, que dice que
todo crimen violento contra una mujer debe ser inclusive con los nuevos protocolos de nación como de provincia, investigado inicialmente como femicidio. Ahora, una cosa es la violencia doméstica, aunque tiene que ver con la familia, y otra, por ejemplo, la violencia narco. Y yo, por lo que he visto últimamente, se mete como femicidio a la mujer narcocriminalidad. Claro, la mujer es muerta. Cuando puede haber mujeres o hombres para el narcotráfico, no hay género, digamos, o sexo. ¿No se sobreutiliza, no se utiliza mal a veces esa figura? Y en algunos lados, sí. Es decir, lo que pasa es que todo creo que tiene que haber. Con esto no estoy hablando a favor de la violencia contra la mujer. No, para nada. Vamos a ser claros y específicos. Es decir, el tema es cuando es la mujer utilizada, ¿me entendés? Por necesidad, o es utilizada por un problema de adicción, para trabajar dentro de un búnker, y dentro de ese búnker pierde la vida en manos de la violencia machista. Eso es narcocriminalidad y eso es investigado como femicidio. ¿Entendés? Cuando hay una situación de vulnerabilidad de la víctima. Igual muchas mujeres, creo que eligen trabajar de esto, ¿no? Hoy es una... Hay jubiladas Hay jubiladas también que viven de... Hay jubiladas y profesionales, de todo en esto. Lamentablemente es uno de los grandes males que tiene la sociedad hoy en día. Lejos de morigerarse, el fenómeno de muerte de mujeres se ha ido incrementando con el tiempo. ¿Por qué pasa esto, no? Desde tu lugar, desde tu militancia, ¿por qué? Mira, hoy muere una mujer en manos de la violencia machista, una cada 29 horas. Un poco más de un día. Exacto. Lo que pasa es que todavía, más allá que se encontró, se difunde, se concientiza, se sensibiliza, pero bueno, no alcanza. Hay mucha violencia urbana, yo creo que hoy en día, más allá de la violencia de género, tenemos un problema con la violencia. Con la violencia, sí, todo se dirime de forma violenta. Tenemos. Ahora, pregunto, ¿no sería, o lo tiro, digamos, una salida a recuperar la familia como institución? Porque... paralelamente a que haya más muerte de mujeres, yo veo como que cada vez está más desmembrada la familia. Yo creo que tenemos que recuperar los valores. La educación, la cultura, que son cosas que socioculturalmente se fueron dejando de lado y fueron dándole ingresos a otras cosas, que son males para el país, para la ciudad, para las personas. Una de ellas son, vos fíjate que no tenemos una ley clara de salud mental. No tenemos un lugar donde contener una persona con adicciones. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Y encima, a ver, Rosario no tiene problema con el narcotráfico en general, como lo quieren hacer pintar. Rosario sí tiene un problema con el tema de las adicciones y el menudeo. Lo que pasa que no es lo mismo venderla, no sé, te voy a dar literal, ¿no? Sí. 2 pesos el producto a venderlo a 100. A 100 lo vende al exterior, por lo tanto... Sí, diferente, diría Cristina, la calidad. ¿No? Pasa por acá y es de paso. Acá queda un vuelto, ¿me entendés? Que por lo general, como vos dijiste, es lo peor de lo peor. Sí. Y es lo que lamentablemente es terroríficamente dañino para los consumidores. Pero más allá de todo eso... no tenemos una ley de salud mental, no tenemos un lugar de contención, y si vos decís voy a regularlo, ¿cómo lo regularmos? Primero antes de regular esta idea que yo mencionaba antes. Claro. Es claro. Sí, lamentablemente primero parece, tenemos que ser claros en las leyes, y es ahí donde tenemos que ser específicos. Es decir, vivir y convivir con la problemática. Bueno, y en el caso de las mujeres, tenemos mujeres embarazadas que se drogan. Sí, pero no. Lo que es una locura, porque además de su cuerpo, digamos, su organismo, está siendo afectado otro pequeño organismo que están haciendo en su interior. Totalmente. Pero vos fíjate que hoy en día... la verdad que, ¿qué puede esperar después de eso? Digamos, que te salgan intelectuales, digamos. ¿Cuántas personas mayores, me entendés? Que vos decís, a ver, por lo general... la droga está asociada a la juventud, por lo general. Pero vos fíjate que hoy hay un montón de personas mayores, inclusive más grandes que nosotros, que han comenzado con el problema de la adicción. ¿Es una cuestión de demanda o de oferta para vos? O sea, porque hay dos, o atacamos la demanda o atacamos la oferta. Si atacamos la oferta, tenemos que ir contra el narco, reprimirlo, etcétera. Si atacamos la demanda, bueno, más centros para tratamiento, más cultura, más educación, más salud, etcétera. Yo creo que ambas van de las manos. En su sana medida,
ambas van de la mano, porque tampoco nos podemos convertir en la época de los militares que todo se arreglaba con represión. No, bueno, volver a eso va a ser un el caos. modelo Bukele se está instalando en Latinoamérica. Sí, ¿Pensás que sí. puede servir acá o no? ¿Mano dura? No, el argentino no está preparado para eso. El argentino es argentino y tiene su filosofía de vida que es muy distinta a la del resto del país. Por eso muchos de los argentinos que se creen que en el exterior está la solución, muchas veces han fracasado. Y cuando se fueron allá, sí, vivieron, a ver, literalmente es cómodo, pero la vida social que tenemos nosotros en otro país no la tienen. Y cuando vuelven con una mano atrás y una mano adelante. Son muy pocos los que pudieron hacer patrimonio y repatriarlo a la Argentina. Todo lo que hicieron afuera quedó afuera. Vas por Proyecto Joven. ¿A qué candidato a presidente apoya? No, no tienen candidato a presidente. Sí, está Reina Ibáñez, que es la primera candidata trans que se presenta como presidente. Bien, bien. ¿Y qué proyectos tienen para la provincia de Santa Fe en el caso de llegar al Parlamento? Primero, que creo que es fundamental trabajar por sobre todas las cosas en la seguridad para que el pueblo pueda vivir dignamente, trabajar en el estudio, en la cultura y en el trabajo. Y cuando hablo de trabajo, hablo de apoyar al que invierte para que haya trabajo, como al trabajador. ¿Me entiendes? No polarizar en una de las dos. Tanto derecho tiene la persona que invierte, que corre riesgo también de ganar o perder todo, como el que va y trabaja por un sueldo que puede ser digno o no. Entonces hay que tratar de que ambos puedan vivir dignamente. Y después está la cuestión de seguridad, donde la gente pueda salir a la calle, volver a la Argentina sociable que siempre fuimos, a la ciudad, a la provincia que siempre fuimos, que podía comer un asado en la vereda, que podía tomar mate con los vecinos. Todo eso se perdió por miedo. Te van a decir que sos romántico y arcaico. Que digan lo que digan, pero eso es lo que merecemos. Porque si no, nos quedan dos caminos. O volvemos a eso, ¿me entendés? O terminamos todos siendo amigos de la famosa pastillita que se llama del clonazepam. Sí, ¿entendés? Sí, otro tema. Bueno, entonces, vos fíjate que la salud mental está mal. Hoy muchas mujeres, y esto es interesante, porque por una parte se promueve el empoderamiento de la mujer, que la mujer estudie, trabaje, vaya al gimnasio, luche incluso contra su ciclo biológico, porque la mujer a partir de 30 y pico, 40, ya va envejeciendo, y el caso de la mujer es más acelerado el proceso que el hombre, producto de las hormonas, etcétera. Pero muchas mujeres no te lo dicen públicamente, incluso dirigentes, te dicen, estoy tomando psicotrópicos, estoy tomando ansiolíticos. Sí, pero eso por un estilo de vida, que llevamos. Hoy no estamos viviendo dignamente. A ver, vos vivís en una señal, el señal de alerta en forma continua y permanente. Vos salís a la calle y vas mirando para atrás, a ver quién se te arrima a un costado, quién viene atrás, quién está adelante. Te fijás la hora, tratás de estar a tal hora dentro de tu casa. No podés vivir así, no es digno, no somos así los argentinos. No tenemos que romantizar esa parte. No se le imponen muchos objetivos a cumplir a la mujer actual. Digamos, vos tenés que ser esto, tenés que ser lo otro, tenés que ser fuerte, no tenés que llorar en público, porque ahora la mujer no puede llorar, parece. Mirá, el que tiene que llorar el hombre en público es el hombre, parece. Mira, yo te voy a decir algo al respecto. Yo aprendí a llorar a los 50 años y me siento orgulloso. Es más, cada vez que damos una charla y por ahí termino llorando, y yo me siento orgulloso. No me hace ni más ni menos hombre, por lo contrario, eso me demuestra que soy un ser humano y que soy igual que todos y que puedo caminar a la par de cualquiera. Bien. ¿Quiénes te acompañan en esta iniciativa de presentarte como candidato o precandidato, según la terminología correcta para las PASO? Mira, el partido, en realidad tengo un grupo que es espectacular, que trabaja codo a codo al lado mío, que me acompaña Franco Montero, ya te digo, arrancamos desde la nada, con sacrificios propios, con autogestión, porque nadie nos da ni un volante, tenemos que pagarnos todo nuestro bolsillo. Y paso a paso, bueno, vamos construyendo, vamos tratando de crecer, vamos tratando de hacer. Hemos visitado varias provincias, Frontera, Trébol. Sí, te veo activo y dando también seminarios.
Pero eso es bueno. Sí. Hay que estar activos. De hecho, ahora la semana que viene voy a ir a disertar en el Congreso Internacional de Criminalística y Criminología. A mí me toca la parte de femicidio con Carola Labrador. Creo que no hay que quedarse quieto, hay que seguir construyendo y apostando por una Argentina mejor, pero para eso hace falta trabajo, hace falta meter la pata en el barro, caminar los barrios, caminar el centro, no hay que dejar ningún tipo de espacio vacío para poder construir leyes que sean realmente constructivas para una sociedad que merece. Perteneció a un partido, no dirían ahora, siguiendo a Gramsci, no hegemónico, o no de los principales. Tenés tu candidata a presidenta, obviamente, pero en el caso de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, y Frente de Todos, Unión por la Patria, ¿a quién elegís? ¿O a nadie? Porque va todo encaminado a que sean dos los principales espacios. ¿No? Siempre va a ser así, hay una diferencia, ellos tienen mucho dinero, tienen quien aporte en el partido. ¿Te definís más tirando hacia la izquierda o más tirando hacia la derecha? Mira, yo en realidad voy al medio, no me voy ni para un costado ni para el otro. Considero que polarizar nunca es bueno. No es bueno. Nunca es bueno, porque tanto, como te dije antes, tanto tenemos que apoyar a que invierte como al que labura. Entonces, tirarte para un costado, tirarte para el otro, es crear algún tipo de diferencias, y todas diferencias son guerra de poderes, y guerra de poderes termina todo siempre en un caos. Número y nombre de lista, Hugo. Lista número 94, Patria Unida. Patria Unida, bueno. Se está recuperando nuevamente el término patria. En otra época había caído en desuso. Pero, pero tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar la patria, tenemos que recuperar el himno nacional. Los tenemos valores. Que recuperar la constitución nacional. Tenemos que volver a lo que realmente fuimos. A lo importante. Gracias por haber estado acá, vos. No, gracias a vos por el espacio y por tenerme en cuenta siempre.